Lecturas del lunes 30 de enero. Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, puros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él
y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El Evangelio de hoy nos habla de un hombre atormentado por espíritus inmundos que luego de encontrarse con Jesús es liberado por él. Luego le pide a Jesús que lo deje ir con él, pero él no se lo permite y le dice: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Hoy nos podríamos preguntar, ¿por qué Jesús no quiso que este hombre lo siguiera, que formara parte de sus discípulos? Primero, sabemos que el llamado viene de Dios, no de nosotros, pero Dios siempre tiene otros planes y una misión para todos. Por otro lado, Jesús mandó a aquel hombre primero a su casa para anunciar un mensaje nuevo. La sanación siempre empieza en el hogar, en la familia. Es allí donde empieza la verdadera conversión. El Evangelio continúa diciendo que el hombre se puso a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho por él y todos se admiraban. Se volvió un verdadero evangelizador con el poder de su testimonio. Quizás nos identificamos con este hombre. Hemos sido liberados, sanados, perdonados por Dios y tenemos una nueva misión. Pero esta está incompleta hasta que no regresemos con los nuestros a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Mientras tanto, Dios nos tiene paciencia y es amoroso con nosotros. Señor, gracias por sanar mis heridas. Dame la valentía para compartir lo que has hecho conmigo, empezando por quien tengo más cerca, con quien convivo día a día. Amén.